Desistí de ir a Cieneguilla. Me quedé en el óvalo monitor. Te hubieras levantado más temprano, más pues, para ahorrarte el tráfico, porque a esta hora de la mañana, sí, efectivamente, ya la cosa se pone pesada, porque ustedes saben, hay obras en la zona, ¿no? Se está construyendo esta suerte de puente elevado, ¿no? Que atraviesa por los aires el óvalo monitor. Y bueno, las obras arrancan de bien atrás, en la avenida Javier Prado, y ahí se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera para que nos dé todos los detalles, ¿no? Es un puente que pasa por el frente de la Universidad de Lima. Cuéntanos, Yulisa. Yuli. Buenos días, Claudia, Pamela. Parece que el día de hoy se quedaron dormidos porque no hay congestión vehicular. Qué sin embargo, bueno, pasan los minutos y ya va aumentando la carga vehicular. Pero como ustedes ya lo mencionaron, para ir a Cieneguilla, aquí muchos se quedan trancados debido a la obra. Es una importante obra que se está realizando en el óvalo monitor. Y ahí mi camarógrafo les está mostrando, como ustedes ven, el tráfico es fluido a esta hora de la mañana. Como dije, de repente, como es lunes, se quedaron dormidos. Pero lo normal es que aquí se haga una congestión vehicular terrible, que se demoran media hora, una hora, solamente para cruzar esta zona que es a la altura de la Universidad de Lima. Precisamente nosotros nos encontramos en el puente peatonal y ustedes ya pueden observar la obra que está avanzando a paso acelerado. Según lo que ha indicado la Municipalidad de Lima, es que va a ser entregado ya en el primer semestre del 2022, por ello es que estamos viendo grandes avances. Y asimismo, hay vías de que no pueden circular los vehículos debido a esta obra. Hay la reducción de carriles, por ello es que estamos viendo la congestión vehicular. Ahora no, pero sí normalmente hay mucha congestión vehicular. Por ejemplo, en la avenida Javier Prado con sentido hacia la Molina, está cerrado la calle Los Tiamos hasta este puente peatonal. Las escucho, compañeras. Sí, lo que queríamos era tener la toma del otro lado también para ver cómo van reduciéndose los carriles, ¿no? Porque ahí es donde se produce el atoro, la congestión vehicular. Ahí está, viene desde atrás todo Javier Prado. Ahí está, bien dividido, pero por lo menos antes de las 7 de la mañana, 6:54, no vemos lo que usualmente ocurre en otro horario, ¿no? Bueno, aproveche, ¿no? Sí, aproveche. Si tiene que salir, usar la Javier Prado a esta hora, salga de una vez porque inusualmente hay poquísimo tráfico a esta hora de la mañana. Es lunes. Seguramente los que sí tuvieron suerte el fin de semana de salir de Lima aún no regresan, están esperando otro horario, pero es importante, como bien dices, Pamela, salgan y aprovechar que a esta hora la cosa aún está fluida. Gracias.